Well, hello everyone. Can you hear me? ¿Me escuchan? Good afternoon. Good afternoon. Yes. Welcome. Good afternoon. Good afternoon. All right. Good afternoon, teacher. Hi, how are you? Everything good? Yes. Todo bien? Everything good? Okay, are you ready to begin? Welcome everyone. Okay, it's 1 o'clock. Okay. Welcome everyone who is joining. So I'm glad to see everyone here, the majority, or whoever is going to connect, please do so. And it's a pleasure seeing you here to learn English, right? Aprender el idioma inglés. All right. So thank you and welcome one more time. Vamos a iniciar los alineamientos de la clase. So bienvenidos. Y conocerlos también a ustedes y que me conozcan a mí. Es un gusto tenerlos aquí presente. So we will continue. And the first thing that I'm going to do is I'm going to share with you some of the alignments or the requirements for this course. Now, yo sé que algunos, si tienen algunas preguntas o algo, voy a tratar lo posible de contestarles. Let me First thing I'm going to do is share screen. Ahí me dicen si pueden ver la pantalla. Yes. Okay. Great. All right. So we have here. Aquí prácticamente es el nombre del curso, programa online, que es de inglés, right? Es programa online, así se llama el curso. And let me see. I'm going to show you Principiantes módulo 1. Aquí les estoy demostrando el horario. Es de 1 p.m. a 2 p.m. de lunes a jueves, ¿ok? De lunes a jueves. El inicio de clase es hoy, right, que es julio 14, el 14 de julio, y terminamos el 17 de agosto del mismo año. So remember, acuérdense de este horario, que es importante que lo sepan, el día de hoy que iniciamos y el último día de clase. Okay, let me see. And this is my name. My name is Teacher Henry. Okay, yo me llamo Teacher Henry y es un gusto tenerlos aquí, a todos aquí conectados. Y seguimos con la second slide. Okay, Ricardo. Hi. Hi. What I would like for you to do is participe, por favor, y lea los requerimientos. Okay. Nombre completo al conectarse a la plataforma. Okay. Cámara encendida durante toda la sesión. Minimizar el sonido ambiente lo más posible y participación activa. Okay, very good, excellent. Thank you, Ricardo. Muchas gracias. Thank you. ¿Cómo fue? Thank you. All right. Estos son algunos de los requerimientos. Recuerde que son requerimientos de INSAFOR, por los cuales, bueno, ya creo que ya les dieron la introducción a ustedes antes que se inscribieran o aceptaran los requerimientos que se tiene que aplicar a ustedes, right? Estos son algunos de los requerimientos, los más principales. Es la cámara encendida durante la sesión, porque vamos a hacer interacciones y es importante para mí verlos y observar su participación, ya sea aquí o en breakout rooms. ¿Okay?
que por favor su nombre completo también y participación activa. ¿Okay? ¿Qué quiere decir con la participación activa? Como lo que acaba de hacer el compañero aquí, Ricardo, que empezó a leer. Recuerden que en cualquier momento les puedo llamar su nombre y estén atentos para que ya empiecen a participar también. Okay. Remember, la participación es muy importante. ¿Por qué? Porque así se van desarrollando usted y van agarrando o adquiriendo la confianza necesaria para hablar el idioma inglés. Okay. We will do this also. Lo haremos también cuando entremos a breakout rooms, que es que ustedes van a estar en una aula virtual con los demás compañeros y van a practicar algunos temas que estén proporcionados de mi parte, ¿ok? Relacionado siempre con el contenido. Estos son los requerimientos, algunos. And then we have here la asistencia. Can you read, please? Yancy Garay. Asistencia al 100% de las clases y permisos no disponibles. Ok, very good, right? Now remember, en todo aprendizaje, ¿verdad? Uno tiene que estar en las clases, ¿verdad? Así como yes. Uno está, siempre el progreso es propio y siempre tiene que ser de manera que estén presentes la asistencia, ¿right? Y luego dice permiso no disponible. ¿A qué me refiero a eso? Ejemplo, like, for example, if you say, teacher, fíjese que hoy no puedo entrar a clase o algo, no estoy yo facultado para otorgar o aprobar alguna inasistencia, ¿ok? So, desde hoy se los digo de por favor, si me mandan un mensaje, lastimosamente ya desde hoy les estoy dando esta información, que no estoy otorgado para dar permisos, nomás para facilitar el idioma inglés, ¿ok? So, seré su facilitador del idioma inglés, ¿ok? So, eviten esto, porque lastimosamente no puedo, ¿ok? So, you can say, teacher, fíjese que aquí, acá, I can't, ¿ok? No puedo decirle, sí, ok, sí, está bien, no hay problema, porque después va a decir, teacher, ¿y usted por qué dio permiso si no tiene esa autorización, right? Entonces, evitemos esto, ¿ok? Por favor. Let me see, let's go to the next section. I have here Nancy Garcia. Hello, Nancy. Hi. Hello, teacher. Hi, welcome. Okay. Otro requerimiento muy importante. Esto sí lo tienen que tomar nota o escribirlo si es preferible para que lo tengan. I want you to look at this and let me see. ¿Me puede leer, por favor, la primera sección? Ok. Dice, tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Very good. Excellent. Ok. Cada uno de ustedes tiene acceso a la plataforma, por lo cual se le ha asignado a usted, ok, ya las tareas y evaluaciones que tiene que realizar en línea, ¿ok? Todo está en la plataforma. La plataforma está abierta 24/7, o sea, 24 hours a day. So remember here, acuérdense de esto, ¿ok? Esto es muy importante porque es el requerimiento que pide INSAFOR, ¿ok? Es necesario tener el 80%. Entonces, ¿a qué me refiero ahí? Que cada... hay unas actividades y ahorita les voy a enseñar en la plataforma para que vean también a lo que me refiero, ¿ok? Para que no se me vayan ahí como, ay, yo no sé, what is he talking about? Ok, I will show you, ¿ok? Yo les voy a enseñar incluso la pantalla de la plataforma, ¿ok? Para facilitarle ese acceso. Now, hay evaluaciones también, ¿ok? No nomás son las tareas, hay dos evaluaciones. Continúe, Nancy. Las tareas se encuentran en la plataforma. Very good.
O sea que aquí no es que, teacher, ya le voy a mandar la tarea a usted. No. Right? En la plataforma automáticamente le califica las tareas. Okay? La plataforma hace toda esa función. So, no es necesario que, teacher, le voy a mandar la tarea a usted. Mire, teacher, revise. No. La plataforma ya está diseñada para que le dé la calificación a usted. Y usted también puede ver la nota en tiempo real, o sea, en el momento que usted le termina, ¡plup!, le sale ya su nota. Ok, let me see, continue please, vamos a participar, gracias Nancy, thank you, let me see, I have here Ingrid, la que tiene el micrófono activado, hello Ingrid. Okay, no le escuchamos. Hello. Okay, quizás tiene conexión. Okay, no le escuchamos, Ingrid. Okay, quizás en unos momentos. Let me see. Carla Dennis Martinez. Hello. Hi. Good afternoon. Welcome. Can you continue reading, please? Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completos antes de cada martes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Very good. So, cada semana tienen que completar, ya sea el contenido de esa semana. Pero veamos, veamos qué más. Continúe, por favor. Hello. ¿Puede continuar con la siguiente? Micrófono. Carla. Carla. Hello. Okay, no la escuchamos. Hello, Carla. Okay. Tiene dificultades ahorita, pero vamos a continuar. Eduardo. Hello, Eduardo. Can you continue, please? Ok, no lo escuchamos. Por favor, active el volumen or something. El micrófono. Ok, no lo escuchamos. ¿Lo escuchan ustedes? Pregunto nomás porque quizás soy yo. ¿Escuchan a Eduardo? No, no se escucha. Ok, very good. Ok, very good. Ok, vamos a probar aquí con Jessica Carrillo. Hola. Hi, welcome. Okay, can you continue, please? ¿Cuál parte leo? ¿Dónde se quedó la compañera? Vi donde se quedó lo que decía duración de este curso de 4 semanas. Excelente. Y la fecha límite para terminar el examen medio es el martes 27 de julio antes de la medianoche. Very good, excellent, very good. La fecha. Ok, pausemos ahí. Pausemos ahí, por favor. Okay. Thank you. Muchas gracias. Now, la duración de este curso es de 4 semanas. Ok, 4 semanas. Let me see. It's 4 weeks. 4 weeks, son 4 semanas. Ok. Y lo que acaba de leer la compañera es la fecha límite. Hay un examen que se llama midterm. Que se llama midterm, el examen medio. Y este tiene que ser completado para el martes. Como iniciamos hoy el miércoles, entonces la semana se termina el martes. Entonces así es nuestras fechas. Por la hora y el tiempo que iniciamos hoy. Entonces, para el otro martes ya tiene que tener hecho, para el 27 de julio, disculpe, ya tiene que tener hecho las tareas, okay, que es la segunda parte que vemos aquí, let me see, ok, las tareas, eso es principal, pero hay otra parte que es el midterm, que es un examen medio, esto se tiene que estar ya completado para el 27 de julio.
Okay. Now, Nancy, you have a question? Sí, una pregunta. ¿El examen tenemos que tenerlo hecho antes del 27 o hacerlo el propio 27? No, es antes. Okay, antes. Gracias. Antes. All right. Recuerden que el progreso de ustedes no se puede detener. ¿A qué me refiero eso? Que ustedes pueden seguir avanzando en la plataforma y a la hora que usted le tenga conveniente, pero siempre antes de la fecha establecida. ¿Okay? Entonces, si usted quiere avanzar, como digamos mañana, y ya quiere hacer las actividades en la plataforma, usted puede seguir. ¿Okay? Pero siempre y cuando sea antes de aquí de la fecha, right? No es que ya en agosto voy a hacer esto. No, aquí sí ya no, right? Pero sí, gracias por la pregunta, Nancy. Muy buena pregunta con respecto a las fechas. Ustedes pueden seguir. Lo que no pueden es atrasarse. Ok, pero sí. Ahora pueden ingresar. A avanzar, right? Ustedes siempre pueden avanzar. Let me see. Ok, vamos a llamar a alguien más. Let me see. Cristian Ábalos. Hello, teacher. Hi, welcome. Continúa la lectura. Sí, por favor. La fecha límite para terminar el examen final es el lunes 16 de agosto antes de la medianoche. Very good. Excellent. Excellent. Now, ok, si el último día es el 17, ¿por qué el examen el lunes, right? El examen final, hay un examen final que se llama final exam. Este sí lo tienen que terminar el lunes, aunque la clase termina el martes. El lunes, ¿por qué? Porque para el proceso de administración es necesario que ya tengan completa todos los requisitos establecidos en la plataforma. ¿Ok? Porque si el último día es el 17, a la medianoche no estaría administración como, vamos a ver si ya terminó. ¿Right? Sería un día antes. So, escriban esta fecha, lunes 16 de agosto. Ese día ya tiene que tener el examen final terminado, incluyendo todas las tareas. ¿Right? So, el 16 prácticamente es el día que ya tiene que tener todo terminado. ¿Ok? So, let me see. Voy a llamar a Cristian otra vez. Cristian. Ok. Una pregunta. Diga. ¿El 16 de agosto tiene que tener uno terminado nomás el examen o las tareas y el examen? ¿El examen? Todo. Okay. Ok, por eso hice la pregunta. Very good, right? No nomás el examen, sino que todo, incluso. I'm okay. To write it here, okay? Incluyendo las tareas. Ok, ahí para que esté aquí. Incluyendo las tareas. Voy a poner más específico, todas las tareas. ¿Ok? Este día prácticamente la plataforma sería analizada y evaluada para que se verifique de que usted realmente ha cumplido con este requisito. ¿Ok? Sería el 16 de agosto. Ok, let me see. Edwin, can you continue, please? Edwin Francisco. Sección. No, recuerden. Recuerden que el último día de clases es martes 17 de agosto. Very good. Continue. Sección 1, 2, 3. Primeras dos semanas. Ok, pausa sección. Ahí. Pausa ahí, por favor. Ok, section 1, 2, and 3 se van a realizar en las primeras dos semanas.
¿ok? Lo pueden tomar nota ahí si quieren. Eso es lo que vamos a ver en las primeras dos semanas, la sección 1, 2 y 3. ¿Ok? Continúe, por favor. Sección 4, tercera semana. Y sección 5, cuarta semana. Very good. Ok. So, hay 5 secciones, pero ¿son cuántas semanas en el curso? 4 semanas. Very good. Okay. Son 4 semanas de curso, pero son 5 secciones. 5 secciones. 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, let me see. Okay, déjeme. Okay, déjeme apagar un micrófono aquí que hago ruido. All right, very good. Let's continue. Okay, vamos a ver a quién más llamo. María Fuentes. Plataforma de Zoom, botón de silencio, cámara, chat. Ok, apagó el micrófono ahí, por favor, actívelo. María, hello, acaba de apagar el micrófono. Okay. Botón de silencio, cámara, chat, gracias, y botón. Okay, so we have here breakout rooms. Breakout rooms. Okay, breakout rooms. So allí, ¿todos ustedes saben lo que es breakout rooms en la aplicación de Zoom? ¿Sí? ¿No? Okay, ahorita es el momento, porque cuando los pongan breakout rooms, ahí van a estar como, ¿what? ¿Qué? Whoa, ¿cómo? ¿Cómo le hago aquí? Right? Alguien, por favor. Es como el descanso, ¿no? No, no hay descanso. Quisiera, ¿eh? Un break ahorita de 15 minutos, entonces. Es que no. Por eso, por la palabra. Pero... Sí, exactamente, pero buena. Es como una sala privada. Exactamente, ¿ok? Lo que es breakout rooms es una... For practice. Yes, para la práctica de actividades en grupos. Por ejemplo, son virtualmente, right? Se hacen la misma aplicación de Zoom. Entonces, lo que es breakout rooms, son aulas o salas donde se dividen los participantes, o sea, ustedes. Y les va a caer una notificación. Cuando yo diga, ok, vamos a entrar a breakout rooms, yo aquí de la aplicación, de la misma aplicación, me facilita este proceso. Cuando yo le hago breakout rooms, yo abro breakout rooms, a usted le va a caer un mensaje, right? Como una notificación, diciéndole que usted le da enter, usted va a entrar y automáticamente será dirigida o dirigido a breakout rooms. A la aula en la cual ha sido asignada. Okay. Now, en ese momento, cualquier persona que tenga alguna duda, pues ahí estaré yo para ayudarles. Ok, so no se preocupen. Ok, Nancy. Ok, now. Claro. Ok, thank you. Now, remember. Bueno, acaba de mencionar algo Nancy, ¿verdad? Que no estaba aquí en los requerimientos, no hay como tiempo de receso, ¿ok? So, desde la 1 hasta las 12, es una hora consecutiva. No hay como decir, oh, vamos a tomar un receso de 10 minutos y nos vemos, no. ¿Right? Es completa, la grabación es completa. Y recuerden también de que esto está siendo grabado, ¿ok? Y se sube a YouTube y hay una lista por la cual usted puede acceder para ver la grabación, ¿ok?
So, ahí estaría disponible para ustedes, la pueden ver después, o sea, terminando aquí, la descargo, ya más tarde yo la subo, la descargo, la subo, y ya queda ahí grabada para que ustedes también tengan acceso, como decir, ah, el teacher dijo esto, pero no lo entendí muy bien, tiene acceso para ver la grabación de nuevo, ¿ok? So, remember that. Parece que cuando se iniciaron a entrar aquí en su correo electrónico, hay una playlist de YouTube en su correo, ahí la pueden acceder. Ahí donde está el acceso para entrar a la clase. Okay? Ahí le sale una playlist de YouTube donde estaría la grabación grabada. Okay? Let me see. Y ahí pueden ver ustedes su participación también. All right. So, this is today's date. Right? La fecha de hoy, la cual les di estos requerimientos para que quede registrado, ya que INSAFOR también audita las videoconferencias, ¿verdad? Y ahí ellos pueden ver la conectividad y la participación. Ok, today's date is Wednesday, July 14th, 2021 or 2021. ¿Alguien así nomás para la práctica? Para nomás, quiero conocerlos. Remember, my name is Teacher Henry. Ok, let me see. Déjeme apagar un micrófono ahí. Ok. Sí, remember my name, this is my name, Teacher Henry, si lo quieren escribir o algo, para que después digan, bueno, ¿quién es su facilitador? This is my name, Teacher Henry. All right, and let me see. Now, estamos aquí. Okay. Let me see. Yancy. Sí, la práctica, nomás, today's date, nomás. Dígalo de su forma, como usted pueda, nomás esfuerces. ¿Qué es la fecha de hoy? Wednesday, July 14, 2021. Okay, okay. Pretty good. Nancy? Today's day, Wednesday, July 14, 2021. Okay. Ingrid, thank you, Nancy. Pretty good. Today, Wednesday, July 14, 2021. Okay. Ya escuché tres que esto lo dicen July. Okay. Es July. July. Okay. July. July. Very good. Very good. Ok, continuemos. Vamos a ver aquí el compañero. Let me see. Ricardo. Hi. Hi. Today's day, please. Ok. Today, day, Wednesday, July 14, 2021. Ok, cerca. Ok, pretty good. Christian. Today's day, Wednesday, July 14, 2021. Okay, very good, Christian. Good job. Erwin, Francisco. Today, date, Wednesday, July 14, 2021. Okay, very good. Nidia Argueta. Today's date, Wednesday, July 14, 2021. Okay, very good. Tammy Alborado. Today day, Wednesday, July 4. Okay, okay. Haga lo que pueda, Tammy. Today day, Wednesday, July 14, 2021. Very good, Tammy. Ya ve que sí pudo. Very good. Excellent, Nelson. Active su micrófono, por favor, Nelson. Ya, hoy sí. Ok, yes. Today is day, Wednesday, July 14,
es verdad. Okay, okay. Well, good effort. Buen esfuerzo. Pretty good, pretty good. Eduardo? Okay, no lo escuchamos, Eduardo. Quizás sube el volumen o la conexión, quizás, no sé. Eduardo, no lo escuchamos, lastimosamente. Okay, Carla, Dennis Martinez. July 14, 2021. Okay, very good. Thank you, Carla. Let me see. Jessica Carrillo. Today, date, Wednesday, July 14 to 2021. Okay, good effort, Jessica. Yes. All right, Gabriela Dueñas. ¿Puede activar el micrófono, please? Today, day, Wednesday, July 14, 2021. Okay, very good, Gabriela. Thank you. Tatiana. Day, day, Wednesday, July 14, 2021. Okay, thank you. Victor. Araujo. Today, day, Wednesday, July 14, 2021. Very good, excellent. Danubia Miranda. Wednesday, July 14, 2021. Okay, very good, excellent, excellent. Jenny Valencia. Today, day, Wednesday, July 14, 2021. Okay, very good, very good. Very good. Raquel Najera. Hola, buenas tardes. Hi, Najera. Welcome. Okay, Najera, thank you, thank you. Okay. Sí, las disculpas, pero me encuentro ahorita con una familiar ingresado en el hospital. Desde acá me estoy conectando. Un placer enorme saludarles. Me gustaría que me pusiera al corriente, por favor. ¿O van dando inicio? Sí, ya di todo lo que es los requerimientos de la clase y mi sugerencia sería de que puede ver la grabación después. Cuando termine la clase, yo la subo a YouTube y allí puede ver lo que es los requerimientos del curso y lo que se va a establecer durante el mes. ¿Ok? Bien, gracias. Ok, okay, no hay problema y espero todo le salga bien ahorita. All right. Let me see. Ok. Let me see. ¿Alguien más que no llamé? Yo. Para la participación de la date. Okay. Let me see. Anyone else that I didn't call on? Okay, great. So today's date is Wednesday, July 14th, 2021, or Wednesday, July 14th, 2021. Las dos formas están correctas. Ok, clase, básicamente ya les di lo que es el requerimiento completo, ya miraron el horario, ya miraron lo que se les pide, bueno, de parte de INSAFOR. Entonces, continuemos ya con el inicio de la práctica. Ok, recuerden cualquier duda, si entraron tarde o quisieran verlo de nuevo, recuerden que esto está siendo grabado y siempre quedará en la lista de YouTube. Ahí lo tienen en sus correos, tienen la lista donde ustedes pueden ver las videoconferencias grabadas. Ok, esto sería la finalización de los requerimientos. Now, I listened to the majority of you. And the majority of you can actually do good pronunciation,
right? La mayoría veo que tiene un poco buena pronunciación. So that means, right? That means that it's very good for you. It's very good in your part, right? Ya tienen algo de inglés previo, right? Es lo que puedo ver. Let me see. I'm going to stop share. And now. Let me see. I'm going to. See. I'm going to share with you. Si algunos. Okay. This is the platform. Esto es lo que es la plataforma. ¿Verdad? So espero ya la abrieron, ya tienen acceso, ya en estos días que estaban esperando el inicio de clases. Espero que ya tengan. Hombre, no la quité. Ya la pudieron. Hello, Gabriela. Gabriela, ¿tiene alguna pregunta? No. Ok, escuchaba ahí como que quería hacer. Ok, tiene el micrófono encendido. All right, let me see. We have here, aquí está la plataforma. Así se va a ver la plataforma cuando ustedes entren a ella. Y dentro de esta plataforma está lo que es los puntos principales, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las tareas? ¿Ok? Aquí eso tenía una duda. Ok, very good. Ahí lo veo bien concentrado ahí en la pantalla, right? Very good, right, Nelson? All right, very good. Eso está bien, right? So we have here, como pueden ver, these points right here son los objetivos de las actividades por las cuales en esto me voy a basar yo. Ok. And we have here lo que es. Déjenme poner como. Ok. ¿Pueden ver puntito rojo? Yes. Yes. Ok. Esto serían lo que es estas grabaciones. Lo que pueden ver aquí son estas. Ok. Entonces, si yo le doy aquí, me va a salir otra grabación, como pueden ver. ¿Ok? Estas son grabaciones. Todo lo que tiene como una cinta, como film, como de foto, es o de video, es lo que representa los videos que uno ve aquí, los cuales yo se los voy a enseñar en clase también. Y ustedes los pueden ver a tal, cuántas veces ustedes también quieran. Right? Y los que tienen como el lapicito es como algo que tenemos que llenar. Exactamente. Exactamente, Nelson. Ok. So estos son los contenidos que vamos a ver en clase. Y luego aquí tenemos un como un lapicito, un lápiz, ¿vale? Un papel o un cuadernito, lo que la imagen interpreta. And you have here knowledge check. Estas son las actividades que ustedes tienen que hacer. Ok. These are the activities that you have to do. Ok. Estas. Ok. Todas estas. ¿Cuántas hay aquí? Nelson. Four. Four, right? There are four activities here. All right? There are four activities. Significa que no es que va a venir aquí usted y decir, ah, voy a hacer este, ya estuvo. No. Entonces usted nomás tendría 25% de la nota. All right? So, you need to do all four. Son cuatro aquí. All right? There are four. And then, esto es para la unit. ¿Qué dice aquí? Section one. Section one. ¿Cuántas secciones son? Five. Five, thank you, right? There are five sections. Five sections. So no va a pensar que, oh, ya sección cuatro ya estuvo, right? Nomás porque son cuatro semanas. No, son cuatro semanas de clases, pero son cinco secciones de desarrollo. Okay? So you have to do these
So, cuando usted completa estas actividades, que son las cuatro que están aquí, para la sección 1, ya tendría el 100%, porque cada una tiene un 25% de nota. ¿Ok? 25, 50, 75, 100. Si usted completa todo a la perfección, ya tendría una nota de 100. Right? De 100. Vamos por 100. Ok, now. Déjeme stop share. Porque me voy a ir a una sección aquí y no puedo enseñar el correo electrónico. So, let me do this. Let me see. Ahorita les voy a enseñar. Ok. I'm going to show you something. Ok, cuando usted entra a la plataforma, digamos que usted ya hizo las actividades. Voy a ponerlo de nuevo para que lo vean. Okay. Prácticamente hoy es como instrucciones. Ok, ya mañana ya estaríamos ya practicando todo. Ahorita nomás ayudarles. Right. ¿Ven estas partes? Con dramática ya. Todo, con todo, everything, practice speaking, breakout rooms and everything. Aquí es para solventar cualquier duda o ingreso a la plataforma, los desarrollos. Now you see here, hay cuatro aquí. Bueno, a ustedes no le va a salir esto, el instructor. You have curso, discusión, progreso. Okay? Cuando usted realice las actividades en la plataforma, entonces, ¿cómo va a ver su nota? ¿Sabe usted, Nelson? No. Ah, ok. Very good. Very good. Excelente. Yo sé que la mayoría aquí lo mismo responderían, right? Usted le va a dar aquí en progreso. Ok. Ven aquí la pestañita que dice progreso. Veamos. Me voy a salir de aquí. Porque cuando uno le da progreso sale el correo. Entonces no lo puedo publicar aquí en la, públicamente. Let me see. El día que nos la primera conferencia nos explicaron que nos va a aparecer una gráfica de barras. Uh-huh. Y ahí vamos a ver el progreso que llamábamos y de las actividades que aparecían ahí, que por ejemplo, si era 25 de 25, okay, puede ver no estaba completada, 20 de 25, nos daba la oportunidad de regresar a la que teníamos pendiente para completar. Very good, excellent. Así es, right? So, cuando uno entra ahí donde dice progreso, le va a salir esto. Esto que ven en la pantalla, ¿la puede ver, Nelson? Yes. Ok, very good. So, here, después que les enseñé que aprietan usted progreso, en la pestañita que dice progreso, le va a salir esta gráfica, como lo dijo la compañera. Aquí le va a salir las secciones. Los porcentajes de las secciones. Exactamente. Como pueden ver, hay 5 secciones. Y como pueden ver aquí, dice en la sección 5, ¿qué dice? Las tareas aquí y ¿qué más, Nelson? Final de examen. Very good. Final exam. Right? Recuerde que el examen no nomás es una sección. Como pueden ver, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay como 6 diferentes actividades que usted tiene que realizar. Y esto lo tienen ustedes también. Aquí nomás facilitándole aquí el acceso a ustedes para que lo vean conmigo y que todos estén aquí conectados y viéndolo al mismo tiempo. Como pueden ver, Section 1, 0 de 25, hay 4 secciones, como lo vimos temprano, ¿verdad? Eran 4 y cada una tiene un porcentaje de 25. Ahora, como dijo la compañera, si usted hizo la primera, la segunda, tiene 25 aquí, 25 aquí, y 5 aquí, y 5 aquí, ¿pueden hacer de nuevo la actividad? ¿O se queda la nota así? ¿Alguien sabe la respuesta? Se puede repetir las veces que pueda. Exactamente, exactamente. Very good. ¿Ok? Para que todos quedemos de acuerdo que sí. Usted puede regresar y continuar para mejorar su nota o calificación. ¿Ok? So, como pueden ver, Section 1 tiene 4. Section 2 tiene 4 actividades. Section 3
Veamos la section 3. Ingrid. Tiene 3. Very good. ¿Y luego qué más hay que hacer? El examen. El examen medio. El medio. El medio. Yes. Y aquí hay varios, como pueden ver, varias partes de ese examen. Okay. 2, 4, 6, 8. 8. There are 8. Okay. Por favor, no vayan a pensar que porque aquí hay 3, aquí nomás hay que hacer 3. All right. Ya sea, aquí se los estoy demostrando. Okay. Cada vez que usted completa esto, la gráfica aquí le va a dar su porcentaje. ¿Qué dice aquí? Pass, el 80%. Cuando usted llega aquí, prácticamente you have passed y puede llegar hasta el 100 también. ¿Ok? Y aquí está, la gráfica le va a salir aquí. Le va a salir así, como columnas. Homework 1, 2, 3, 4, 5. Y luego el promedio, el midterm. Right? El promedio de las tareas, HW significa homework, y luego el midterm, le va a salir la barra aquí, y luego el final exam, sería aquí, y al final tendría una nota final, ¿ok? Una nota final. Ok, esa sería la nota que todas estas notas las tendría INSAFOR, las tendrá. All right, let me see... Esto sería... I have a question. Yes, Tammy. Las tareas se van a hacer dentro de la plataforma. Exactamente. Okay. Okay. Thank you. No problem. Okay. No problem. Okay. So now, ya que les enseñé esto, ya prácticamente ya pasamos esta otra fase. Okay. Any questions? ¿Alguna pregunta? I have a question. Okay, thank you, Nidia. Debajo de cada video hay un espacio como para postear. ¿Es necesario postear o podríamos solo ver el video y de ahí hacer la actividad de evaluación? Okay, ahí es para como cuando hacemos actividades. Por ejemplo, yo puedo dejar una actividad y ustedes me pueden dar las respuestas ahí. Right? Como digamos que yo deje una tarea fuera que no tenga que ver con la plataforma, sino que es una tarea, un contenido que vemos en la clase, digamos. Y yo les puedo decir, ok, class, ahí en la plataforma vamos a responder esta pregunta. Y ustedes la responden. ¿Ok? No es, Nidia, no es que va a ver el video y luego va a responder algo ahí. ¿Ok? Eso es como para actividades entre nosotros. Entre nosotros. ¿Ok? Puede dejar también, en el video también dice que pueden dejar algunas actividades de ahí del video también. Si ustedes la quieren hacer, como decir, abajo deje sus comentarios propios o haga sus propios ejemplos, también lo puede hacer. Eso es también lo que usted acaba de comentar, Nidia, también se puede hacer, pero también la podemos utilizar entre nosotros. Right? Digamos que ahorita estemos haciendo una actividad y le digo, ok, class, pongan algo ahí ustedes, ¿qué piensan sobre esto? Right? What do you think about this? ¿Me pueden dar algo, un adjetivo? Digamos que estemos hablando un tema de descripción. Ok, descríbanme esto. Yo les puedo poner algo en la pantalla y ustedes me pueden decir, ok, es azul, es grande, enorme, right? O algo relacionado. Es como poner el concepto de que tiene cada quien. Exactamente, eso lo podemos realizar de las dos formas, ¿ok? Son comentarios que se pueden dar. ¿Ok? Si usted... Y es que también yo he visto ahí en los videos, al final fueron los ejemplos y dicen, hagan sus propios ejemplos, ¿verdad? Entonces uno también lo puede poner. Exactamente, usted también lo puede poner ahí o también lo podemos hacer en clase, ¿ok? Yo les puedo decir, ok, class, vamos a hacer esto, hagan su comunidad. Se usan las dos formas, ¿ok? Está abierto eso para cuando hagamos cualquier actividad o relacionado con el video también. Si el video dice, traten de hacer esta actividad, como dijo Ricardo y Nidia, también lo pueden hacer. Ok. No problem. All right, let me see. Tenía otra duda. Yes, Nelson. Las tareas van a estar en la plataforma, ¿verdad?
Sí. ¿O se las dejará después de cada clase? ¿O cómo? No, las tareas ya están. Ya están. Ya están. Ya están hechas. Right? Ya están hechas. Okay. Recuerden que la plataforma está abierta las 24 horas. So, no es que, oh, tengo que esperar hasta llegar a clases para hacer una actividad. No, you can advance. Usted puede avanzar. Aquí es para facilitarlos, tener nuevos grupos, practicar los temas, pero usted puede avanzar. You can advance. Usted ahorita, mañana me puede decir, teacher, ya terminé todo. Right? Y sí. Ya estaría en clase nomás para la práctica, ver los temas y practicarlo ya en forma grupal, más en la área de speaking. Okay? En la área de hablar, hacer las actividades con grupo y ya no nomás estar en haciendo la tarea de escribir y poniendo, escribir y poniendo. ¿Ok? Teacher. Yes. Y es que las tareas prácticamente son las acciones de los lapicitos, los no el check. Yes. Básicamente. Exactamente. Lo que acaba de comentar él son estos. ¿Okay? ¿Pueden ver mi pantalla? Mediante a eso se van a ir dando cuenta el nivel que lleva uno. Prácticamente ahí puedes ir viendo y tu progreso también, exactamente. Ok, su progreso. Ok, so you do here, usted la abre ahí y prácticamente ahí estaría. Ya le abrí una, la pantalla aquí para que la vean. Ok, can you see it, Nelson? Yes. Ok, este sería Knowledge Check 1.4, 1.4, y aquí estaría. Ok, ¿son qué? Tres preguntas. Son como frases que tienen que uno llenar. Ok. Now, aquí sí, ya que me preguntaron, les quiero decir algo. Ok. La plataforma es algo estricta. ¿A qué me refiero? Ok. Por ejemplo, number two. ¿Cuál es su nombre? What's your name? Right? No es que la vamos a hacer ahorita en clase, sino que un ejemplo, right? So, cuando uno inicia una oración, ¿cómo tenemos que poner la primera letra? En mayúscula. En mayúscula, ¿ok? So, si en alguna parte no le acepta la respuesta, es porque, uno, no está respetando la puntuación, y por lo cual no se la va a aceptar, ¿ok? Si usted pone una contracción como what's, aquí dice, ¿cuál es su nombre? What? Y nomás pone what y no le pone el apóstrofe, no se la va a aceptar, ni porque la ponga 10 veces, ¿ok? Se la va a poner incorrecta. Entonces, es importante que tomen en cuenta eso, ¿ok? Que tiene que iniciar, ya sea la puntuación tiene que estar correcta. Entonces, esa es la... a veces me puede decir, teacher, no me agarra la respuesta, pero usted la está poniendo con la letra minúscula, ¿verdad? Nomás por decir. Y también los espacios. Si usted pone, por ejemplo, what's, y luego le pone la T y la apóstrofe, y después le pone un espacio, y después la S, tampoco se la va a agarrar. ¿Ok? Tiene que ir, prácticamente es algo estricta. Ay, y créame, va a llegar el punto que me van a notificar ustedes, Ticho no me agarra la respuesta, Ticho, ¿qué pasa aquí? Right? Créame, all right? But yo les voy a ayudar, ¿ok? Yo les puedo decir, mire, pero usted le ha puesto una minúscula, o no le ha puesto la apóstrofe, right? No le ha puesto plural, no le ha puesto la S, cosas así, ¿ok? Recuerde que ahí está, ahí estoy en el grupo de WhatsApp. Cualquier duda o cualquier cosa, por favor, no lo piensen dos veces, ¿ok? Y ahí me pueden contactar, ¿ok? So, remember, ahí estoy yo para ustedes, ¿ok? Now, me pueden preguntar, teacher, y ya todos saben quién soy en el grupo. Les mandé un mensaje ayer introduciéndome. Yes. Ok, very good. Teacher Henry. Yes. Exactly, exactly, right? I know. Quizás aquellos que entraron hoy quizás no vieron el mensaje. Ayer en la noche. Okay, so I'm going to, para aquellos que no vieron mi mensaje o whatever, ahorita mismo les voy a mandar como un heads up y ese soy yo, okay?
Thank you. All right, ahí está, las manitas así. Igual no me aparece. All right, yeah, ahí está, right? Ese soy yo. Si ven el mensaje ahorita, that's me, right? Hello, right? Ahí le voy a poner hello. Para que vean, that's me, right? Ese soy yo. That's me. Okay, great. Okay. Esto es, les demostré esto para que después no tengamos que estar como... Teacher, en mi WhatsApp no recibo su mensaje. Okay. Estoy mandando el mensaje al grupo de aquí de la clase. All right. Eso significa que quizá usted no está inscrita, no se ha unido al grupo de WhatsApp. Pero me tiene que caer una notificación, ¿verdad? Tuve que recibir una notificación para poder unirme, pero no la he recibido. Ok. Una pregunta, Raquel. Para entrar a esta clase, ¿cómo se unió? A mí me estaban enviando, por ejemplo... Al correo. Un momento. Quiero ver una persona. Al correo manda. Ok, Raquel. Elmer Nerio me envió. Elmer Nerio me envió el mensaje. Ok, le mandó un mensaje. Entonces, me envió la información. Ok, una pregunta, Raquel. ¿Recibió usted un correo electrónico? Sí. Ok, revise su correo electrónico y ahí abajo donde dice la asignación de la clase, nombre de la clase, el horario, ahí abajo dice unirse al grupo de WhatsApp. Muy bien, muy bien. Ya le confirmo. Ok. ¿Alguien más que no se ha unido al grupo? Porque ahí estaría dejando también algunas actividades. Una pregunta, y para unirnos a las clases diarias, ¿estaría enviando algún link o algo para poder ingresar? Es el mismo. El mismo. Es el mismo, no va a cambiar. El mismo. El mismo, ¿ok? En el correo dice que es el que va a durar para todas las clases que vamos a tener. Ahí mismo dice en el mensaje. Sí, es correcto. Y que en la primera conferencia dijeron también. Ok. So, ahí está. Es el mismo link. Y recuerde que toda la información estaría en el correo también, right? En el correo. Ok, now, ahí me confirma Raquel. Nos quedan como unos minutos, pequeños minutos aquí, como unos 2-3 minutes. And, ok, let me see the topic, el tema. Lo vamos a iniciar mañana entonces, right, para tener más tiempo. Mañana, déjeme share screen. The main topic for today is the introduction. Introducirse uno mismo. Como greetings. Greetings. Can someone greet themselves? ¿Alguien puede greet? Aquí speaking. Hello. Ah, yo voy a iniciar. Hello. Good afternoon. My name is Henry. ¿Alguien puede dar alguna greeting aquí? Hi. Hello, teacher. Hi. Welcome. My name is Ricardo Maravilla. Okay. Great. Great. It's nice to meet you. All right. Nice to meet you too. Right. Nice to meet you too. It's a pleasure. Right. Es un gusto. It's a pleasure. It's a pleasure. ¿Alguien más que se quiera introducir estos últimos minutos que nos quedan? Cami, la verdad. Hi. Okay. Hi, my name is Ingrid. Thank you. Well, thank you for introducing yourself. Nice to meet you, Ingrid. Next. Hi. Hi, my name is Tamara. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. Welcome. ¿Alguien más? It's nice to meet you too. Okay. Nice to meet you too. Yes. Henry. All right. Great. ¿Alguien más? Hi, my name is Nelson. Hey, welcome. Nice to meet you, Nelson. Hi, my name is Jessica. Hi, welcome, Jessica. Nice to meet you. Henry, what's your last? Okay, my name is Henry Parras Perez.
Okay, thank you. Okay, very good. All right, very good, very good. Now, this is what we're going to be practicing tomorrow. Okay, mañana sí vamos a iniciar. Con todo, be prepared. Tengo unas actividades preparadas para ustedes. Vamos a ver lo que es los alineamientos de la plataforma. And si mañana tienen algunas pequeñas dudas también, por favor, me las hacen saber. Ok, class. Teacher. Yes, dígame. ¿Cree que envía un mensaje al grupo? Porque ya me uní a un grupo, pero no sé si es este, porque solo me aparece la imagen de inglés corporativo. Ok. ¿Cuál es su name? My name is... What's your name? Henry, Teacher Henry. Pero ahorita le voy a mandar otro, ¿ok? Ahorita voy a mandar otro. Una carita con estrellitas. ¿La vio? Sí, muy bien. Ok, great. All right, Raquel, hoy sí. Todos estamos aquí ya. Very good, class. So, thank you for, let me see, thank you for joining today. Hoy ya entienden prácticamente el programa. And I hope to see you tomorrow. Y nos vamos a disfrutar, nos vamos a divertir aprendiendo el idioma inglés y progresar. So, be ready. For tomorrow. Okay. All right. Thank you, teacher. Thank I see you. You tomorrow. Thank you. Thank you. Thank you. Welcome. Thank you. See you tomorrow. All right. Have a good day. Bye bye. Bye bye. Good day. Bye bye.